Quizá una de las peores autoridades que se han atribuido a algunas personas sea el sentirse superiores frente al resto del ecosistema, fundamentando su actuar con dones divinos que terminan convirtiéndolos en autodenominados dueños de la naturaleza, dueños de hacer y deshacer a su antojo, mientras se tengan los recursos necesarios para hacerlo. Dueños para destruir bosques enteros, para inundar grandes extensiones de terreno fértil, para extinguir animales y desintegrar los procesos naturales del ecosistema. Dueños para explotar, sacar, vender y finalmente tirar en la tierra, el aire o el mar los desechos de su destructivo actuar capitalista, de su excesivo afán por lucrar. Actualmente somos más de 6.000 millones los seres humanos que pisamos o no esta tierra y que aportamos continuamente en la acumulación de tóxicos excedentes que la naturaleza ya no es capaz de renovar. Hoy nos dicen que es verdad que la tierra se está calentando, lo dicen ahora, siendo que el proceso venía anunciándose desde hace años. Dicen que el cambio climático mundial es inminente, que los eternos hielos de los polos se derretirán, por lo que el nivel del mar subirá hasta inundar varias ciudades costeras e incluso islas habitadas, que posiblemente habrá hambruna y muerte. Y como una gran conclusión científica, argumentan que ya comprobaron que todas estas catástrofes son producto de la intervención humana en la naturaleza, como si toda la humanidad tuviese la culpa. Sin lugar a dudas, aquellos que más sobreexplotan y contaminan son aquellos que toman las decisiones, los verdaderamente poderosos. Ellos son quienes invierten en hidro y termoeléctricas, minas, pesqueras, constructoras, papeleras, forestales, salmoneras, monocultivos, mejoramientos genéticos, fábricas de automóviles, petroleras y otras industrias contaminantes. Los otros, los políticos y jueces, son quienes, usurpándole la decisión al pueblo, deciden en nombre nuestro y del mal llamado desarrollo, otorgando autorizaciones y facilidades para que inescrupulosos empresarios inviertan en el crecimiento de esta región. Las leyes son una ficción, ya que cambian de acuerdo a los intereses del momento, y así un terreno protegido de cualquier intervención humana puede de un momento a otro convertirse en un terreno explotable o sobreexplotable debido a sus riquezas naturales. De la legislación no se puede esperar nada, ni tampoco de los tratados internacionales, en donde los representantes de los estados del mundo se llenan la boca de flores para finalmente no resolver absolutamente nada, mientras que los países más contaminantes ignoran sus resoluciones. Los irresponsables son ellos, aquellos que fomentan y expanden el modelo capitalista a través del globo, sedientos de dinero y buena rentabilidad, sin importar el costo presente y futuro, mientras van de la mano de los estados que permiten constantemente su robo y muerte. Que en 20 o 50 años más la vida en la Tierra cambie aceleradamente y transforme la realidad tal cual la conocemos hoy, no será culpa de cada uno de nosotros, sino consecuencia de la explotación desmesurada y la excesiva creación de productos innecesarios por parte de ellos. ¿Necesitamos de tanta parafernalia tecnológica? Si su producción y consumo, además de generar despiadada explotación del hombre por el hombre y de la naturaleza por el hombre, tiende a que tengamos más tiempo para trabajar y consumir, consumir y trabajar, haciendo de nuestra vida una constante carrera por el tener, la creación de necesidades por parte del mercado, junto a su estratégica publicidad, no está más que acabando con los recursos naturales, estableciendo una cultura del consumo que día a día congestiona más el hábitat que nos acoge. De norte a sur, prometiendo trabajo y desarrollo a la región, inmorales empresarios especuladores se soban las manos con sus lucrativas proyecciones, haciendo vista gorda sobre las consecuencias de tan desmedida explotación. Es difícil no ser partícipes de tan desenfrenada actividad. Querámoslo o no, casi todos contribuimos de una u otra manera a esta crisis ambiental. Las propuestas pueden ser muchas, pero solo serán iniciativas marginales si la acción continúa viniendo de minorías conscientes. Parar la explotación desmesurada es algo urgente y para modificar de raíz tan nocivas actividades y conductas necesitamos que la preocupación ambiental se integre en nuestras discusiones, ya que es un tema transversal a toda lucha. Nadie debiera pasar a llevar la vida de muchos ni permitir el deterioro universal en beneficio de unos pocos, que proclaman la superioridad del humano por sobre la naturaleza, olvidando que solo somos una parte de tan variado y dinámico ecosistema y no sus dueños.